Hace 7 días que la gente de Terraplén no tiene luz. Y Villa Mercedes hace también 7 días que baja la luz, sube por un transformador de la EPE que tenemos en la puerta del motel, que está quemado. Y que lo van a venir a cambiar, lo van a cambiar, y la gente no tiene luz. Entonces, al no ver luz... Una semana ya hace que están... Una semana, 7 días hace que no... ¿Y cuántos son estos? Son dos barrios, más o menos. ¿Cuántas familias representan? Y acá habrá unas 700 familias, 800 familias. Y en aquel lado también unas 600, 700 familias. Esto ya hace 10 años que se echan el fardo. Lo de Piñero con Álvarez y Álvarez con Alvear. ¿Me entendés? Del lado derecho de Piñero y de este lado sería, pertenece a Alvear y Álvarez. Lo que es cable es Álvarez. ¿Me entendés? Los tres intendentes se tenían que reunir y decirme, loco, vamos, hasta acá llegamos. En invierno no puede poner estufa porque si pones estufa no te prende la bomba que tenemos acá en el campo. Si en verano ponen ventilador, tenga que apagar la heladera. ¿Me entendés? Porque no tira. Todos tenemos chicos, ¿me entendés? Nosotros, el quilombo que hacemos, lo hacemos porque queremos que no haya solución. A mí se me echó todo a perder la insulina no necesita cadena de frío. Y es una vez que está un par de días sin frío, sonate. ¿Y yo qué me pongo ahora? ¿Usted perdió parte de la domicilio? No, las dos cajas de insulina que a mí me dieron. Y yo tal vez que viene, con suerte consigo insulina. Si no, no tengo.